Muy buenos días para todos, bendiciones, ¿cómo están? El Señor les bendiga grandemente a todos. Placer poder estar aquí con ustedes. Estamos hoy desde la ciudad de Bogotá. Estamos en la capital de Colombia. Hoy es cierre de campaña aquí en Bogotá. El Señor ha estado con nosotros en estos 3 días de campaña que hemos estado acá. Y ha sido una grande, grande bendición. El respaldo de Dios, milagros, las liberaciones han sido espectaculares. Le damos gracias a Dios por eso. Y los estamos invitando, ¿no? Los que están viendo el programa y que de pronto no tenían conocimiento de la campaña. Hoy es el cierre de la campaña aquí en Bogotá. Siempre los cierres son lo mejor. Ok, un saludo para todos los que están por aquí en el chat. El Señor me los bendiga grandemente a todos. Un saludo para todos los que están en el chat en vivo, tanto en Facebook como en YouTube. Para todos ustedes, bienvenidos. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos das. Pedimos tu gracia, Dios, en este día. Que tú respaldes esta transmisión y que nos ayudes con tu sabiduría para poder ayudar a todos aquellos que nos piden colaboración aquí en el chat. Señor, guarda la transmisión, ayúdanos a que no haya ninguna clase de interferencias, de daños, para poder tener una transmisión tranquila. También la señal la reciban claramente todos aquellos que están conectados con nosotros. Bueno, vamos a entrar ya en el chat y vamos a ver quiénes están colocando aquí sus sueños. Recuerden que estamos desde Bogotá, no estamos desde Barranquilla, no estamos en los estudios de Barranquilla. Estamos haciendo la transmisión desde el hotel donde estamos hospedados. Lógicamente, no vamos a tener una calidad óptima como ustedes están acostumbrados, porque aquí no tenemos apoyo del equipo de producción, de cámaras, luces y todas esas cosas que se necesitan para hacer una transmisión 1A, una transmisión profesional, sino que estamos aquí, pues, de una manera manual. Quiero que me tengan paciencia porque me toca solo, ¿no? Aquí, hacer aquí de todo. Entonces, quiero que tengan un poquito de paciencia y de comprensión. En el día de ayer, la transmisión tuvo muchos problemas porque estábamos apenas instalándonos y estas cosas. Ya hoy tenemos un poquito más de fluidez. Vamos entonces a irnos ya a ver los sueños que están en el chat.
Por aquí tenemos a Graciela Muñoz. Pastor, me quedé sin empleo y no logro entrar a otro. Todo me sale difícil. Ayer martes estuve en cama todo el día de lo mal que me sentía. Me salió sangre del intestino. Bueno, pensé que era un sueño. Estamos en interpretación de sueños. Tendremos la petición de mi hermana allí pendiente para estar orando por ella. Vamos a ver si hay sueños por aquí. Aquí está Luisa Fernanda Guisao Ortiz. Pastor, buenos días. Dios le bendiga. Soñé que estaba montada en un caballo café con mi hijo detrás. Tenía temor que el caballo se parara y lo tumbara. Subía una calle muy inclinada. Subía una calle muy inclinada. Bueno, los dos, tanto usted como su hijo, van montados en el caballo y usted es la que dirige. Y montada en el caballo, van subiendo esa calle muy inclinada. Esto nos habla de, vamos a ver cómo lo explico mejor, este sueño, ¿de qué se trata? Se trata de una situación bastante complicada, difícil, que se va a presentar en la vida de ustedes. No sabemos en qué aspecto, si es en cuestión de salud o en cuestión financiera, pero se va a presentar una situación en la cual va a costar mucha dificultad seguir adelante. Va a tocar luchar mucho para poder mantenerse en el camino, para poder mantenerse en esta vida. Yo te ruego que estés orando mucho, desatando tu salud, tu vida, tu economía, tu futuro, tu empleo, tus cosas. Ora mucho para desatar, porque se presenta esa calle inclinada, representa dificultad bastante fuerte, pero todavía hay oportunidad para seguir andando. Ok. Por acá tenemos Antonia Salto desde Argentina. Buenos días, mi pastor. Mis sueños son largos. Bueno, son películas. Pero tuve una visión donde la novia de mi hijo y su familia se manejaban con el ocultismo y con las energías. Solo se dio a conocer la nena de 12 años. Los demás no. Bueno, esto pues ya tú sabes, ¿no? Que Dios en la visión lo que está haciendo es que está mostrando, ¿no? La parte oculta que no se ve. Ellos presentan una cara, ¿no? Pero eso que le interesa a Dios que tú sepas, que es que ellos están en el ocultismo, pues ya Dios te lo está revelando. Ya está sabida de que detrás de todo esto, de la novia de tu hijo, hay mucha práctica de ocultismo. Seguimos a ver. Dios les bendiga. Pastor, bendecido día. Soñé un corazón enorme de piedra. Yo y mi esposo estábamos sentados en una roca. Y yo le decía, ¿qué es eso? Al lado del corazón estaba una serpiente de tres cabezas. El lugar estaba. No dice más nada. Ah, ok. Estaba seco y muy entenebrecido.
Este lugar, ¿no?, que tú estás mostrando, este lugar parece un entierro, ¿no? Parece que estás enterrada, tú y tu esposo están enterrados en un lugar. Es un trabajo con un espíritu que se llama el espíritu de las tres potencias. Es el negro Felipe, el indio Huacaipuro y María Lionza. Estos espíritus, cuando se presentan en sueños, se presentan como una serpiente, pero esta serpiente tiene tres cabezas, o sea, es un solo espíritu que está en un cuadro, pero tiene tres espíritus a su vez, que es el negro Felipe, el indio Huacaipuro y María Lionza. Un corazón de piedra, pues es posible que están tratando de endurecer el corazón o hacer algo en contra de tu salud cardíaca para dañar tu corazón, para destruir tu corazón, para que suceda algo en tu corazón, porque hay un corazón allí de piedra que está allí representando el corazón de ustedes. O lo que quiere el brujo que suceda en sus vidas. Entonces, mi querida Gris, hay que reventar ese entierro. Te recomiendo el video 924. Espero que lo tengas pendiente. Anótalo. 924. Ya tú sabes ya cuál es el espíritu con el cual hicieron el entierro, que son las tres potencias venezolanas. Ok. Seguimos observando por acá otros sueños que se presentan por aquí. A ver qué más está por acá. Vamos a ver cómo les dije. Tienen que tener un poquito de paciencia porque estamos trabajando sin el apoyo, sin el apoyo de la producción. Vamos a ver quién más está por aquí. Por aquí está Jocelyn. Dice: Pastor, saludo desde Venezuela. Soñé que llevaba una mujer estilo sombra negra en mi espalda, muy pesada, y me costaba caminar. Luego empecé a subir una escalera, mi carga se hizo ligera. Bueno, mi querida Jocelyn, esto es un entierro en el cementerio que hicieron a nombre tuyo. La sombra negra de una mujer que tienes pegada en la espalda y que sientes el peso en tu espalda es un espíritu de un muerto, ¿no?, que enviaron contra ti para que se pegara allí y absorbiera tu vida, ¿no?, fuera alimentándose de tu energía física y tú fueras perdiendo las fuerzas. Hay que reventar este entierro. Vuelvo y te repito, a ti también, está el video 924, que es el video con el cual nosotros reventamos todos los entierros que hacen, tanto en el cementerio como en otros lados. Entonces, te ruego que lo hagas, te lo repito, 924. Ok, Jocelyn, gracias por escribirnos. Gracias por escribirnos. Quiero pedirles a todos los que están por aquí, que están llegando por aquí a nuestro canal, que por favor se suscriba a nuestro canal. Suscríbase. Aquí debajo dice suscribirme. Usted le da con el dedito. Eso no cuesta absolutamente nada. Y listo. Queda usted suscrito a nuestro canal. Eso le hace parte de este ministerio y usted va a recibir
todos los videos que nosotros colguemos en este canal, a la hora que sea, le van a llegar allá a su celular. Va a tener una notificación de nuestros videos que colocamos diariamente. Así que, por favor, a todos, suscríbanse aquí a nuestro canal. Bien, vamos a seguir aquí analizando más sueños que llegan por aquí. A ver, ¿quiénes llegan por aquí? Vamos a ver. Un sueño que esté por aquí bien claro. Por aquí vamos a leer uno de Facebook. Casey Raymond nos escribe de Facebook. Dice, Dios le bendiga, pastor. Soñé que una mujer con una correa, aquí dice Corea, ¿no? Pero me imagino que es una correa en su mano, entró en mi casa. Desde ese día siento puya, o sea, siente que algo le hinca su cabeza. Sí, ok, esto pues, soñar que una mujer con una correa entra a tu casa, pues eso es un espíritu, ¿no? Que llega a castigar, a atormentar. Es necesario que hagas el video para reventar esto, que es el video 929. Escúchalo bien. Debes hacer el video 929 para reventar esa brujería que han hecho contra ti. Bueno, seguimos aquí un poquito. Seguimos aquí con más sueños, ¿no? Más sueños. Por aquí está Judith Sotelo, que nos envía un saludo. Gracias, Judith. Que Dios te bendiga mucho. Seguimos mirando más. Por aquí está Claudita Paz. Dice, pastor, anoche soñé que mi esposo volvía con la ex. Yo lloraba mucho y llegaba una señora y me decía que no me preocupe, que todo iba a salir bien. ¿Qué significa, pastor, ese sueño? O sea, lo que significa es que hay un trabajo de brujería, ¿no? De una mujer que tú debes saber ya quién es, que está haciendo trabajos de brujería para que él vuelva con ella, ¿no? Y para que el hogar se destruya, para que el hogar que tiene contigo se destruya. Entonces, por eso sueñas eso, porque eso es lo que está realizado en el trabajo, que él se vaya con ella. Y Dios te está mostrando eso. Lo que Dios te quiere decir es que te metas en oración, que revientes esas brujerías que están haciendo para que tu esposo te deje y para que se vaya con la ex. Revienta brujerías, ¿no? Que tienen de destrucción de hogar. ¿Qué video te recomiendo? Ya te voy a decir. Ya te voy a decir, el video 938. 938 es el video para romper esa clase de brujería que te están haciendo para destrucción de tu hogar y para que tu marido se vaya con la ex. Seguimos mirando por aquí más sueños que llegan. Vamos a ver.
Vamos a ver quién llega por aquí. Al-Hadis, qué nombre, ¿verdad? Pastor, bendiciones. Yo tuve un sueño con mi esposo. Hoy los sueños son con los esposos, ¿no? Hoy, cada día ustedes tienen unos temas raros. Hoy es el esposo, que el esposo se va, que el esposo esto y esto. Pastor, bendiciones. Yo tuve un sueño con mi esposo. En este momento tengo problemas con él. Anda con otra mujer. Y yo me metí en ayuno y el segundo día soñé que él estaba desnudo y tenía su miembro enfermo. Bueno, ahí lo que el Señor está mostrando es que el hombre está como que está fornicando y que esto puede traerle algún problema de salud en su miembro viril. Ok. Bueno, son hermanos que nos escriben de Facebook. Por aquí está Alba Luz. ¿Qué nos dice Alba Luz? Dice, soñé con una culebra larga, delgada. Yo tenía mucho miedo. Llegó un hombre y unió la cola con la cabeza y le puso el pie y dijo, ya. Bueno, soñar con culebras o serpientes, eso quiere decir que hay un trabajo de brujería contra usted. Aquí no se especifica qué clase de brujería es, porque lo que especifica qué clase de brujería es la parte en donde la serpiente muerde. Pero aquí nos dice que le muerde en ningún lado. Entonces, este es un trabajo de brujería que hay que reventar con el video 929. 929. Ese es el video para romper esta clase de brujerías. Seguimos mirando por acá. ¿Qué otros sueños aparecen? Vamos a ver. Por aquí está Ladies. Sueño mucho con matrimonio y con culebra anaconda. Estuve muy enferma, atacada por el enemigo. Puse el video 330. Del pastor Pedro Carrillo, hice la oración y me sentí bien, gracias a Dios. Bueno, eso quiere decir que ya el video te liberó, ¿no? Ya pues no te podemos recomendar más nada porque ya lo hiciste y ya todo se te pasó, ya mejoraste. Jacqueline Rodríguez dice, bendiciones. Yo soñé que en mi congregación, o sea, en la iglesia donde ella se congrega, en el altar habían dos culebras marrones, una larga y otra corta, pero gruesa. Una hermana me pasa un palo corto y comencé a matarla por la cabeza. Y de pronto, bueno, parece que sigue, pero no vemos la segunda parte de Jacqueline. Vamos a ver si la conseguimos, porque, como les dije, estoy trabajando solo, no estoy con la producción que me ayuda para todo esto. Y de pronto veo que lame a uno de los hermanos, que lame. Y yo reprendía y le decía a la iglesia, oren, oren, cuando yo voy a matar la otra,
ya no estaba y empecé a buscarla y la encontré detrás de la puerta escondida y solo veo la cabeza. Bueno, estas dos serpientes son dos brujerías que han hecho en contra de la congregación. Generalmente, estas brujerías que hacen en las iglesias, primero es para destrucción, porque tienen color marrón. Y el otro es ruina, o sea, la destrucción de las finanzas. Dos culebras, ¿no? O serpientes. Entonces, ¿qué te recomiendo yo, mi querida Jacqueline? Hay que estar orando mucho por la congregación. Hay que meterse un grupo a guerrear. Tienen que hacer el video 929 a favor de la congregación para reventar todas las brujerías que están haciendo en contra de ella, para destruir tu congregación, tu iglesia. Y el hecho de que te lo muestre a ti es para que tú inicies orando mucho en tu casa por esto. Ya tienes claridad de qué es. Bueno. A ver. Por aquí está Samuel Campos Zúñiga. Pastor, ¿qué significa soñar con bicicleta con barro? Bicicleta con barro. Mi querido Samuel, quiero explicarte algo, ¿no? Quiero explicarte algo. Soñar con bicicleta no significa nada. ¿Por qué? Porque el sueño, lo importante del sueño no es la bicicleta. Lo importante del sueño es qué pasó con esa bicicleta. ¿Por qué se llenó de barro? ¿Por qué tiene barro? Entonces, preguntar, una bicicleta, puede ser una bicicleta que se varó, una bicicleta que se atascó, una bicicleta que iba con mucha velocidad, una bicicleta que estaba varada, una bicicleta grande, una pequeña. En fin, no se sabe qué clase de bicicleta ni qué sucedía con esa bicicleta. Y por eso esos sueños así no se pueden interpretar. Mi querido Samuel, es una mala forma para preguntar por un sueño. Los sueños no se preguntan así. ¿Por qué uno queda loco? Porque se necesita conocer muy bien todo el contexto del sueño para uno poder dar la interpretación. Pero aquí está Nelly. Vamos a ver a Nelly. ¿Qué dice? Dice, soñé con una bruja. Estaba arriba de unas escaleras. Yo estaba debajo. Le gritaba, le dije que piense en su familia. Ella me había dicho le dije que piense en su familia. Ella me había dicho porque no me había pasado nada. En eso ella cayó abajo y chocó con un carro. Bueno, parece que la bruja fue destruida en el sueño. Bueno, hay que seguir orando, guerreando, ¿no? Te recomiendo devolver el baldón. La oración de devolver el baldón para que esos brujos sean destruidos con sus propias brujerías, con sus mismas brujerías. Seguimos mirando por acá. A ver. Están repitiendo los sueños y entonces uno queda confundido aquí. Bueno, por aquí está Ramón Álvarez. Buen día, pastor. ¿Qué significa recoger peces vivos con la intención de mantenerlos vivos? Y no encontrar vasijas para llevarlos. República Dominicana. Bueno, pecados vivos son personas creyentes, personas
que ya conocen a Cristo y que tú los quieres mantener vivos, o sea, mantenerlos vivos es que no se enfríen, que no se enfríen espiritualmente. Parece que son creyentes que pertenecen a una iglesia, a una congregación, pero que tú los estás recogiendo, o pertenecían a una congregación y tú los estás recogiendo, y quieres mantenerlos vivos, mantenerlos en la fe, mantenerlos en los caminos del Señor, pero no encuentras vasijas. Las vasijas son congregaciones, son iglesias. Entonces no encuentras una iglesia donde llevarlos, una iglesia donde congregarlos. El Señor, pues, eso es lo que está mostrando, ¿no? Eso es lo que está mostrando ahí en el sueño. Pues no sé por qué razón Dios te muestra esto, ¿no? Quizás es para que, como no consigas congregación, pues para que tú abras una congregación. No sé, puede ser. Bueno, por aquí está Natalia Serrano, que dice, Natalia dice, bendiciones, soñé que estaba embarazada y le pregunté a Dios cómo iba a tener el bebé y Dios me ayudó a parir. Y tuve 3 nenas y un varón, pero eran prematuros. Bueno, ¿qué significa esto? Ustedes saben que estar embarazado es una bendición que viene. En este caso no es una, en este caso son 4 bendiciones que vienen para Natalia. Segundo, es que no es una partera ni un médico el que te ayuda a tenerlos, sino que es el mismo Dios, o sea, con la ayuda de Dios. Y tercero, que eran prematuros, o sea, ser prematuro quiere decir que esa bendición va a llegar antes de tiempo, que esa bendición te va a sorprender y va a llegar a tu vida, a tus manos, de una manera rápida, porque el que te está ayudando no es un hombre, sino que es el mismo Dios. Ok, eso es lo que quiere decir este sueño. Vamos a ver quién más aparece por aquí. A ver. Por aquí está Abraham. Dice, Shalom, pastor, soñé con un demonio en forma de mujer. Me tomó el brazo izquierdo, me lanzaba maldiciones para que yo quedara como muerto. Le reprendí, tomé un machete y le corté el brazo. Pues, y le moché el brazo. Bueno, aquí dice que un demonio en forma de mujer lanzando maldiciones. No sé si tú tienes conocimiento de quién es esa persona, no sé. De todos modos, hay que estar deshaciendo brujerías y maldiciones que te estén haciendo, ¿no? Porque ahí está mostrando que hay un demonio o un espíritu o una mujer o una bruja que está lanzando maldiciones contra ti, con maldiciones de muerte. Te recomiendo el video 929. Es espectacular para esto. 929. Es uno de los videos más completos que tenemos. 929. Muy completo este video. Bueno, pero aquí está David. David dice, pero yo soñé
que un pavo real mató a un buitre. Y cuando lo mató, agarró el cuerpo del buitre y lo llevó a las afueras de mi casa. Cuando el pavo picó la carne del buitre, llegaron muchas moscas. Un sueño como raro, ¿verdad? Dice, un pavo real mató a un buitre. Está como un poquito complicadito aquí esto, porque quien mata al buitre y lo lleva a las afueras de tu casa es un pavo real. Siempre los animales representan espíritus, ¿no? Entonces, no entiendo, estoy un poquito confundido aquí, de que un animal mate otro animal y lo lleve allá a tu casa. O sea, esto es un poquito complicado. No me conecto en el momento, no siento esa revelación, esa libertad para decirte su significado. Hay sueños que son un reto, ¿no? Son un reto para uno poderlo entender. Vamos a ver. Por aquí está Heidi. Dice, buen día, bendiciones. Pastor, he soñado dos veces casi seguidas con mi ex esposo. Como le dije, hoy es el día de los esposos y ex esposos. Nunca me había pasado eso. Somos separados y divorciados hace más de 10 años. Y en el sueño se ve como si aún estuviéramos juntos. Yo esto lo he explicado miles de veces. Pero si me siguen preguntando es porque no lo saben, porque no lo tienen claro. Cuando se sueña mucho con el ex o la ex suya, es porque todavía hay unión, hay una unión espiritual. Fueron esposos, fueron bendecidos y fueron una sola carne. Eso trae una unión espiritual, donde el uno va a sentir lo que siente el otro y el otro va a percibir lo que está viviendo el otro. En este caso te está soñando con él porque está unida con él todavía espiritualmente. Aunque ya estén separados y divorciados, eso no rompe la unión espiritual que hay entre ustedes dos. Y hay que orar para reventar esa unión espiritual para que usted deje de soñar con él. ¿Qué te recomiendo yo? ¿Qué video te recomiendo? Te recomiendo el video que dice soñar con mi ex, donde ahí hacemos una oración para romper esa unión espiritual. Búscate el video 255. 255 es el video que debes hacer para que rompas esa unión espiritual que aún mantienes con tu esposo, mi querida Heidi. No se olviden que estamos en campaña en Bogotá. No se olvide, por favor. Estamos en Bogotá en campaña. Hoy es el cierre de campaña. Hoy miércoles, 6 de la tarde, estamos aquí en Bogotá. We'll be right back.
Bueno, seguimos aquí con las interpretaciones de sueño. Vamos a Facebook. Vamos a ver en Facebook quiénes nos escriben. Dice, soñé que mi pastora llegaba con dos mujeres y una de ellas, al saludarme de mano, me salieron dos hilos negros en la mano. Y arriba, dos círculos con los números 89 y 99. Dos círculos con los números 89 y 99. Bueno, lo de los números no me alcanzo a identificar, porque ese número tiene que ver con tu iglesia, tiene que ver con tu pastora, tiene que ver con tu contexto, y son cosas que yo no conozco. Esos números tienen que ver mucho con eso. Lo que quiere decir es que la pastora está inocente de qué clase de personas son estas mujeres que andan con ella, o de pronto van a llegar a la iglesia. Son personas que son brujos encubiertos. Por el hecho de que saludó, todo parece normal, pero quedó el hilo negro. O sea, para Dios mostrar que esa persona es un brujo. Y como te digo, los círculos con los números 89 y 99, pues no tengo el contexto de esto. Debe de averiguar más bien en la iglesia esos números con qué se pueden relacionar. Pero acá no tengo exactamente qué podría ser, mi querido Bernardo. Yo lo que te sugiero es que ores mucho por tu pastora para que Dios le dé discernimiento, porque parece que no lo tiene, ¿no? Está rodeándose de personas que tienen inclinaciones a la brujería. Seguimos por acá. Seguimos por acá. Por acá está Ana López. Ana López. Dice, Dios le bendiga, pastor. Soñé que estaba en una jaula con mis dos hijos. Yo decía en el sueño que me estaba escondiendo de un brujo. Bueno, Ana López. La jaula representa no un escondite. Representa una brujería de entierro. Tanto tú como tus dos hijos tienen sus espíritus enjaulados. Es un entierro. Hay que reventar esos entierros. ¿Qué tienen ustedes acá? ¿Qué te recomiendo hacer? Te recomiendo el video 924. Escúchalo bien. 924. Que es el video para romper brujerías enterradas. Vamos a ver qué más está por aquí. Aleluya. Vamos a ver qué más. Por aquí está Judy Adriana Flores. Dice Judy. Pastor, soñé que tenía 4 a 5 años y había un monstruo gigante en el cielo y venía hacia mí. Yo huí, pero me sentí tan acorralada que me paré porque sentí que debía enfrentar. Luego desperté. Bueno, Judy, esto es un trauma, ¿no? Esto es un trauma de la niñez, una situación que pasó. Un evento que pasó en tu vida, no sé si fue una violación, un abuso, un maltrato,
un accidente que produjo en ti un temor, ¿no? Un trauma, y que tú has estado huyendo de esto, has estado evadiendo esto, tratando de, como de no tocar ese tema. Pero el Señor lo que te dice en el sueño es que en vez de estar huyendo de eso, es mejor enfrentarlo. Es mejor confrontar y sanar esa área de tu vida. Eso es lo que está mostrando el Señor aquí. Ok, vamos a leer dos más y terminamos. Porque estamos en Bogotá y tenemos muchas actividades por hacer. Por eso lo hicimos el video ahora temprano. Porque estamos en diligencias y atendiendo personas. Por aquí está Gabriela. Soñé que iba con mi esposo en un taxi. Recuerde que hoy es el día de los esposos, ¿no? Hoy es el tema de los esposos para arriba y esposos para abajo. Soñé que iba con mi esposo en un taxi. Él manejaba y yo iba detrás. Luego se subió una mujer a su lado y él la besaba, pero ella estaba sorprendida. No le correspondía. Él recién se reconcilió con Cristo. Bueno, mi querida Gabriela, ahí lo que muestra el sueño es que tu esposo pues tiene un problemita, ¿no? Un problemita que le gusta acechar, le gusta enamorar. Y el Señor te mostraba allí pues como si estuvieras atrás observando todo lo que sucedía. Era para mostrarte su vida íntima, cómo es, para que lo conocieras un poquito más profundamente, cómo es él. Que no son las mujeres las que están detrás de él, sino que es él el que anda acechando. Bueno, vamos a ver quién más está por aquí. Por aquí está Karina. Karina Martínez. Dice, pastor, amado, soñé que veía una estatua grande de Bafomet, color gris claro, del tamaño de una persona. Yo he visto sus videos 641 y 642, mi querido pastor. Bueno, eso es un trabajo de satanismo, ¿no? Que están haciendo contra ti. Tú sabes que Baphomet es el director del satanismo. Todos los satanistas trabajan con Baphomet. Cuando se ve Baphomet, detrás de él está todo lo que es el satanismo. Que te recomiendo, pues, seguir orando, seguir clamando y reventando brujerías de satanismo, no de cualquier otra cosa, de satanismo que están haciendo contra ti. Bueno, mis queridos, vamos a dejar hasta aquí por hoy, porque tenemos muchas actividades aquí en Bogotá y tenemos que iniciar labores, por eso lo hicimos a esta hora temprano. Les envío un abrazo fuerte a todos. Los esperamos mañana. Bendiciones.